Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una contribución de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Diario Super, Fundación Ecuador y con el aval de la Universidad Casa Grande, para la formación de una cultura de la prevención en nuestro país. El tema central de hoy son los fenómenos climáticos: vientos, nubes, precipitaciones, rayos y relámpagos. Todos ellos ocurren en la atmósfera. ¿Pero qué es la atmósfera y qué fuerzas la mueven? Veamos. Atmósfera es la capa de gases que rodea nuestro planeta y gracias a ella hay vida. La atmósfera está en constante movimiento. Se calienta o se enfría, se satura de agua o se libera de humedad, y estos cambios pueden llegar a ser destructivos. Pero tal vez sin ellos, la vida en la Tierra no existiera o sería muy distinta de como la conocemos. El calor del Sol es la energía que controla nuestro clima. El clima, en gran medida, depende de un simple hecho: el aire caliente sube y el aire frío baja. Cuando calienta los océanos y lagos, una parte del agua se evapora. De los bosques y del suelo también sube vapor de agua a la atmósfera. Este vapor, mientras asciende, se enfría y se condensa. Así nacen las nubes, las lluvias, la nieve, la niebla y otras precipitaciones. El agua, igual que el aire, es un factor clave para la formación del clima. Los océanos llevan el agua fría y caliente alrededor del mundo. Las diferentes temperaturas entre la Tierra y el mar modelan el clima en las distintas regiones. Hay sitios en el mundo donde llueve mucho y otros donde casi no llueve. Hay lugares con 4 estaciones en el año, mientras nosotros tenemos solo 2, una lluviosa y una seca. El clima de nuestro país está influenciado por su ubicación en la zona ecuatorial, la cordillera de los Andes, la selva amazónica y el océano Pacífico. Hay comportamientos del clima que van más allá de lo normal y afectan a la población: vientos huracanados, por ejemplo, lluvias torrenciales, inundaciones y sequías. Algunos de estos comportamientos se pueden predecir y eso nos ayuda mucho a tomar precauciones. ¿Qué es una estación meteorológica y cómo hace sus pronósticos? Una estación meteorológica es un lugar con diferentes instrumentos que permiten medir temperatura, presión, humedad, cantidad de lluvia, dirección y fuerza del viento, radiación solar, evaporación, datos que determinan el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. La que estamos viendo es la estación del INAMI en los predios de la Universidad de Guayaquil. Tal vez muchos de nosotros hemos pasado cerca de estos aparatos y no tenemos clara idea de cómo funcionan o para qué sirven. Este instrumento se llama anemómetro y sirve para medir la velocidad del viento en kilómetros por hora. Y la veleta nos indica la dirección de los vientos. En esta caseta hay instrumentos para medir la temperatura y la humedad del aire. Pluviómetro, que va registrando la cantidad de lluvia caída. La unidad de medida es el milímetro. Un milímetro corresponde a un litro de agua en un metro cuadrado. Este instrumento se llama heliógrafo y registra el número de horas de sol en un día. Su lente esférico concentra los rayos solares que van quemando una tira de cartón y así queda el registro diario de la insolación. Estos y otros datos entregados por la estación sirven a los técnicos que predicen el tiempo para redactar los partes meteorológicos de tanta utilidad en la agricultura, la navegación aérea y otras actividades cotidianas. El tiempo es lo que sucede en un momento, en un sitio determinado. Es decir, ahora, ¿qué está pasando afuera? Por ejemplo, hoy aquí en Guayaquil está nublado, no se ve el sol. Otro momento estará lloviendo. Eso es tiempo. Y nosotros la predicción la hacemos hasta 72 horas. Sin embargo, se puede hacer una predicción de tiempo medio hasta 10 días, 15 días, excediendo algo así. Pero la información climática, en cambio, tiene que ver con la acumulación de información de por lo menos una serie de 30 años de datos, y con eso se sacan los valores medios. El clima tiene que ver con toda la parte de la atmósfera que está inmediatamente contigo al suelo. Entonces, tenemos climas dependiendo de la topografía del lugar.
El clima de la península de Santa Elena dista un poco de Guayaquil, y el de Guayaquil va a distar de Babahoyo, y el de Babahoyo Quevedo, y si seguimos subiendo el Santo Domingo y la Sierra, y usted ve. ¿En qué consiste el trabajo que hacen ustedes? Nuestra misión en sí es la toma, recopilación, procesamiento y manejo de la información meteorológica, que luego estos datos los convertimos en productos que pueden ser útiles tanto para la predicción del tiempo, para la predicción del clima. En cada una de las provincias por lo menos tenemos una estación y en algunas tenemos más de ellas. Entonces, con toda esa información más las herramientas y el conocimiento de nuestros técnicos, podemos llevar al público con un nivel de acierto bastante eficiente. Estamos por encima del 75-78% como promedio. ¿Cuán acertados son sus pronósticos? No siempre nuestro nivel de acierto es 100%. Ningún servicio meteorológico del mundo tiene un nivel de acierto 100%. Es más, nosotros estamos en un país que está atravesado por la línea ecuatorial, y significa que de alguna manera estamos en los dos hemisferios. Los sistemas atmosféricos se comportan distintos en un hemisferio y otro. ¿Podrían ustedes anticipar una inundación, por ejemplo? Este sistema sí nos puede anticipar, sí puede prevenir lo que va a suceder, o lo que está sucediendo, perdón, y nosotros anticiparnos hacia la parte baja de una cuenca. Nosotros podemos anticipar y por tanto prevenir estos problemas, si se quiere, de inundación o cualquier otro tipo de cosas. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Diario Super, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Tener agua es tener vida. Pero no toda sirve para beber. Y la que sirve es cada vez más costoso obtenerla. Ahorremos agua. Ganaremos todos. Solo hace falta un cambio de actitud. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Los eventos climáticos extremos son comportamientos del clima más allá de lo normal. Vientos huracanados, por ejemplo, lluvias torrenciales, fuertes marejadas, inundaciones, sequías. Los vientos huracanados azotan con cierta frecuencia algunas zonas de la costa y la sierra del Ecuador. ¿Qué podemos hacer como familia y como barrio para aminorar los riesgos en estos casos? Vientos huracanados. Prevención. Hay que asegurar los techos de las viviendas y edificios industriales. Los vientos pueden arrancar planchas metálicas y hacerlas girar como aspas, que van hiriendo a personas y animales. Verifiquemos el estado de los postes de alumbrado en nuestra calle. Si están flojos, habrá que gestionar su reparación o cambio. Es aconsejable reforzar las amarras de las pancartas y avisos publicitarios. Revisar el estado de los árboles que rodean nuestra vivienda. Las ramas que representen un peligro para el vecindario, hay que podarlas. Están viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Para aclarar sus dudas sobre los temas tratados en este curso, usted puede llamar al centro tutorial al teléfono que aparece en pantalla, asistir a tutorías presenciales, cuyas fechas y lugares puede consultar en el CAMI de su sector, o hacer preguntas por internet a la dirección electrónica que está en pantalla. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. En los últimos años, con mucha frecuencia, se oye hablar del efecto invernadero y del calentamiento global de la Tierra, fenómenos de la física y el clima que tienen influencia directa en nuestras vidas. Fíjese usted que como consecuencia de este cambio climático en el Ecuador, se han registrado deshielos de glaciares en el Chimborazo, por ejemplo, en el Cotopaxi, el Cayambe y el Antisana.
Lo mismo ha ocurrido en glaciares de Perú y Bolivia, según datos del Instituto de Meteorología e Hidrología del Ecuador. ¿En qué consisten el efecto invernadero y el calentamiento global? Se lo explicaremos ahora de manera sencilla. Esta es la Tierra. La capa de gases que la rodea es la atmósfera. Entre las funciones de la atmósfera está la de atrapar energía solar y mantener dentro del planeta unos 15 grados centígrados, temperatura que permite que haya vida así como la conocemos. Sin atmósfera, los rayos del sol escaparían al espacio y la temperatura a nivel del suelo bajaría a unos 18 grados centígrados bajo cero. A esto se le llama efecto invernadero. Los gases que retienen calor y producen el efecto invernadero son el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, el metano, el ozono, el vapor de agua, entre otros. En una proporción equilibrada, los gases de efecto invernadero cumplen un papel muy importante, pero si aumentan sin equilibrio, retienen más energía solar de la que hace falta y la temperatura de todo el planeta se eleva con resultados desastrosos. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Los investigadores del tema hablan de tres grandes causas: la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono, conocido como CO2, y el aumento de la población. Los árboles absorben un gran porcentaje del CO2 que echamos al aire y en cambio nos devuelven oxígeno. Pero si destruimos bosques y selvas para satisfacer las demandas de una población cada vez más numerosa y anualmente se descargan al aire 7.000 millones de toneladas de CO2 adicionales, ¿qué ocurre? La respuesta es calentamiento global. Al calentamiento global causado por el hombre, los científicos prefieren llamarlo cambio climático, para diferenciarlo de otros cambios en el clima originados por causas naturales. Hasta hace unos años, se pensaba que el agua de los océanos se calentaba solo en la superficie. Hoy sabemos que se calienta desde la superficie hasta los 3.000 metros de profundidad. Esto hace aumentar el volumen del agua y es una de las causas de que suba el nivel medio del mar. La otra causa es el deshielo de glaciares en los polos, precisamente por el aumento de la temperatura en el planeta. Efectos del cambio climático en el Ecuador. Uno de los efectos visibles es la disminución de los glaciares en volcanes como el Cotopaxi, por ejemplo, que registra una disminución de 50 metros por año. En el borde costero se han visto aguajes más intensos y más frecuentes. También la inundación de islas como la de Jambelí y Muisne. ¿Qué espera a las construcciones levantadas en la orilla ante la subida del nivel del mar? ¿Son útiles los enrocados y otras defensas de piedra para detener el avance del mar? Cuando una población se siente amenazada, cuando una población siente que está poniéndose en peligro la vida de sus habitantes o sus propiedades, lo primero que pensamos es protegernos de alguna manera. Una de las maneras más simples es tirar roca a la línea de costa y eso nos protege de la playa, o protege la playa de algún problema. Eso en definitiva estaría bien, pero ese tirar roca no puede ser de manera inmediata e impensada. Tiene que obedecer a un conocimiento previo y a un diseño previo de esa roca, porque si no la plata se tira realmente al mar. Al poco tiempo esa roca no cumple el papel de protección para el cual fue inicialmente. Hay muchos casos en el Ecuador, en la playa, en las costas ecuatorianas, en donde ya hay que empezar a tomar cierta conciencia de que la permanencia se nos acabó y que hay que empezar a buscar espacios, aguas arriba, lejos del mar, y volver a disfrutar de ese mar de manera temporal. ¿Se puede construir en cualquier parte del filo de costa? ¿Se puede? Ingenierilmente se puede. La pregunta es, ¿se debe? Hay lugares en la costa ecuatoriana en que se puede y se debe construir.
Hay lugares en la costa ecuatoriana en donde no se debe, lugares que son totalmente vulnerables a ataques de oleajes de manera continua, lugares que son compuestos por materiales que ese ataque va a provocar, se rompa la piedra y cae la construcción que está sobre ese peñasco o lo que sea, sobre esa roca, lo que fuere. Hay lugares en la costa ecuatoriana en las que definitivamente no se debe construir. ¿Cuáles son los lugares que usted considera más vulnerables? Bueno, aquellas construcciones que están ya siendo invadidas con una periodicidad bastante corta, ya deberían estar pensando en retirarse o mirar soluciones que a veces no siempre son las mejores. ¿Quién orienta a la ciudadanía sobre estas cosas? El Filo de Costa actualmente está administrado por los municipios que están asentados cercanos a cada población. Tenemos que esos municipios tienen la obligación de orientar y de definir qué lugares se deben o no se deben ocupar y con qué actividad se deben y en dónde nunca se debe hacer nada. Porque tengo el dinero para construir, se debe construir. Es el municipio el que debería tener un departamento en el cual profesionales que tienen conocimiento sobre la materia y que están permanentemente observando estos fenómenos que se dan entre el mar y la costa, para que orienten a las personas a mejorar su inversión y que ciertamente esa inversión sí produzca desarrollo y no desastres, como a veces y regularmente se está dando en la costa ecuatoriana. Entonces, ¿cuál sería la regla para relacionarnos con el mar? La regla permanente es que es cambiante. Esa relación es permanentemente cambiante. La playa cambia con la llegada de cada ola. Dependiendo de la ola, si la ola es más alta, más pequeña, va y trae arena. La relación o la regla fundamental es que en el mar nada, nada, nada es permanente. Y con eso podemos saber que como sociedad podemos disfrutarlo, podemos hacer uso, pero respetando esa regla fundamental de que él, todo lo que trae alguna vez, se lleva. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta y Aviosuper, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Los árboles son vida, son salud, son fuentes de energía y de comida también. Para mejorar el medio ambiente y la calidad del clima, mejorar la capa de ozono, la oxigenación, eso. Siembra tu árbol y crece con él. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Los bosques, como el océano, son los grandes sumideros de CO2, el dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero. Pero además, los bosques son los grandes productores de oxígeno, el gas que nos mantiene vivos y que además es un componente básico del agua. Según el Ministerio del Ambiente, en las últimas dos décadas, el Ecuador ha perdido más de 1.200.000 hectáreas de bosque. ¿Qué impactos tiene la disminución de los bosques en nuestro país? La cuestión del cambio climático se está dando principalmente en un aumento de temperatura. De hecho, se menciona que durante los últimos 12 años se han dado 11 de los años más calurosos, a partir del año, entre el año 1996 al año 2006. Por otra parte, se ven desequilibrios en el comportamiento del clima. Se ven lluvias quizás excesivas,
heladas también, o sea, se ven situaciones extremas, ¿no? Que están dando la pauta de que se está ocurriendo un cambio, una alteración en el clima. Cosa que todavía puede ser reversible. Según estudios, pues esta situación la podemos remediar. ¿Qué rol tiene el bosque en el equilibrio del clima? Bueno, el bosque es uno de los principales reguladores del clima. Contribuye a la captura de carbono, a la liberación de oxígeno, a la regulación del ciclo hidrológico, estabilidad y conservación de los suelos, hábitat de numerosas especies de animales, inclusive plantas que desarrollan sobre otras plantas, en el caso de los árboles, en lo que son bosques maduros, bosques adultos. ¿Cuáles son los principales servicios ambientales que presta un bosque protector a la ciudad? Bueno, principalmente la oxigenación, la captura de carbono. Se estima que un árbol durante toda su vida puede llegar a absorber aproximadamente una tonelada de carbono. Brinda servicios como por ejemplo el mantenimiento de fuentes de agua. Hay comunidades asentadas en los alrededores del bosque que pueden disponer de quebradas, pueden cavar pozos inclusive porque se mantiene la regulación del ciclo hidrológico dentro del bosque. Otros servicios también son, por ejemplo, el de investigación, el de recreación, el de poder integrar a la familia en una salida de campo. Bueno, aparte de lo que es estar en un lugar como podemos apreciar en este momento, pues sin el ruido de la ciudad, sin los niveles de contaminación de la ciudad. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Como en programas anteriores, presentamos a continuación orientaciones básicas de electricidad que nos ayudarán a dar mayor seguridad a nuestra vivienda. Notas eléctricas. Lo que tengo aquí me determina que lo mínimo que debo tener en una casa, con un esquema básico como este que lo he puesto en la pizarra, es dos circuitos. Un circuito para el sistema de alumbrado y otro circuito para el sistema de tomacorrientes de los equipos eléctricos que utilicen. Esto lo hemos reflejado acá en este panel. En este panel empezamos desde su ingreso, que es a través de la base socket, donde la empresa eléctrica o la unidad eléctrica, en todo caso, que corresponda, pone su medidor de energía del consumo que ustedes interiormente hacen a través de los equipos eléctricos que coloquen como iluminación o coloquen en los tomacorrientes. Después del base socket que tiene el medidor o para colocar el medidor, tenemos el ingreso de energía que llega a un breaker, que bien puede ser una palanca como está puesta aquí, que hace del sistema de protección. ¿Sí? En el caso de la palanca, ya muy poco usado porque tiene sus desventajas, aquí adentro tenemos fusibles o plomo, como lo saben comentar. Pero nosotros en este caso hemos puesto breaker. Como este es un sistema construido para 110 voltios, solo utilizo uno y el cual lo voy a subir. Este breaker normalmente se le llama rompecarga y siempre tiene una dimensión para las casas básicas como la que está esquematizado en el dibujo. Después de esto llego a una caja de breaker. Hay cajas más pequeñas, esta no es la única, pero en este caso la hemos utilizado con dos circuitos. Un circuito para el sistema de alumbrado que sale por este lado. Y tomen en consideración que he usado dos colores de cable. El cable negro, que es el que va a llevarme la energía, y el cable blanco, que es el neutro o el retorno. Vamos llegando hasta el foco o el tipo de alumbrado que ustedes utilizan, y aquí tenemos, se enciende el foco. Nótese que primero llego al interruptor, cualquiera que usted utilice, para de ahí llegar hasta el foco. El segundo circuito es un circuito que sale para los tomacorrientes que está por este otro lado. En este caso he utilizado, aparte de los dos que he mencionado en la primera parte, el negro para la corriente o la fase y el neutro para el retorno, la tierra, el color verde. ¿Por qué he colocado este toma de tres puntos? Porque hay equipos especiales como el refrigerador,
como un microondas, como las licuadoras, que requieren tener su referencia a tierra. Pueden ser utilizados solo los dos en un toma que tenga solo dos ingresos, pero este es el esquema básico para utilizar en una vivienda de este nivel. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Les cuento, Angie, Saori y Alvi se fueron a hacer un trabajo voluntario sobre la reforestación. Vamos a preguntarles qué experiencia tuvieron sobre este tema, a ver. Señorita, señorita, yo traje el video. A ver, déjenme. Vamos a observar. Ahora vamos a coger una bolsita de abono, una por planta. Coja su plantita. Miren, eso está movido. Visto todo esto, chicos, vamos a hacer un compromiso nosotros. Vamos a sembrar un árbol. ¿Y dónde lo vamos a sembrar? En el parque. ¿En el parque? ¿En dónde más? En el patio de la abuelita. ¿En el patio de la abuelita? ¿Dónde más? En el parque. ¿En el parque? En la calle. ¿En la calle? ¿Se podría sembrar en la calle? No. Entonces, chicos, ¿vamos a tener el compromiso de sembrar un árbol? ¡Sí! Entonces, ¿vamos a crecer con nuestro árbol? Y hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Lean nuevamente con atención el capítulo 3 del libro y anímese a realizar las actividades sugeridas al final del capítulo.